Este lunes 27 de agosto se llevó a cabo en Sajín una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos para tratar el tema del servicio de energía eléctrica que ha estado recibiendo el municipio de Sajín en los últimos meses, pues la comunidad se queja por los constantes cortes de energía que se han presentado tanto en el sector urbano como en el sector rural. Algunos cortes son programados, pero hay otros que son inmediatos y constantes. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el día de hoy acude al municipio de Sajín en respuesta a una solicitud que recibimos de una asociación de campesinos del municipio. Hoy estamos aquí para realizar una mesa de trabajo, para el sector de energía eléctrica. Vamos aquí a escuchar los ciudadanos, está la electrificadora de Santander, a quien hemos convocado también para escuchar los usuarios del municipio, que la empresa dé respuestas a los interrogantes que tiene la comunidad y la superintendencia pues esté presente para en el aclarar las dudas que existan, revisar los procedimientos y las respuestas que el prestador dé a las inquietudes de la comunidad. Y pues en el momento en que sea necesario, con base en lo que se escuche, establecer algunos compromisos a los cuales nosotros hacemos seguimiento directo para poder concluir la mesa de trabajo con algún tipo de efectividad, ¿no? Que es lo que el ciudadano necesita, que se hagan eventos como estos, pero que el ciudadano pueda tener respuesta y que haya un seguimiento y que se pueda ver un avance por las acciones que se adelantan. A eso vinimos a Sajín. Sin embargo, en este encuentro con la superintendencia no fue por reclamaciones, sino por invitación de la Asociación de Campesinos, que busca que se mejore el servicio de energía eléctrica en la parte rural y urbana, aunque la participación de la ciudadanía sanjileña y empresarios fue muy mínima. Muchas quejas para la electrificadora, para la ESA, sí, pero son de interés general. Todos tenemos quejas, pero cuando se cita a la gente no vienen. Estoy sorprendida de la escasísima participación de la gente en un tema tan importante y de interés general, como es las suspensiones continuas del fluido eléctrico, los daños de electrodomésticos, los daños en los comercios por falta de este servicio, y no hay programación, no hay información oportuna para poder hacer actuar y que no dejar que las cosas se dañen, ¿no? O tomar precauciones. En este encuentro también se vio la ausencia de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Sajín. Que no es posible que no haya un representante de la Alcaldía Municipal de Sajín como ente integral del municipio. Y aquí pues las quejas que uno ve son muchísimas, muchísimas las quejas, sobre todo en los cortes de luz. Yo sí quisiera especialmente que ojalá en la próxima reunión de verdad la gente participara, porque quejarnos es muy bonito, pero realmente cuando viene la gente a resolver los problemas, la comunidad no participa. Y los representantes de Fenalco Sur de Santander, que en varias ocasiones convocan a reuniones para tratar esta problemática con el Servicio Público de Energía, fue otro que no asistió. Fenalco, tanto que dice que se va a la luz y todo, y cuando deben de venir a hacer reclamos, no se ven. De verdad que eso sí le duele a uno como veeduría, que uno saca su poco tiempo para venir a escuchar también, como para uno poder decir. También se le hacen muchos reclamos sobre el alumbrado público, porque es que sabemos que el alumbrado público es un convenio entre la alcaldía y la electrificadora, y cambio de lámparas, lleva la luz y todo eso. Entonces estamos esperando respuesta, porque es que todos se quieren respuestas y en papeles, pero nunca actúan. Entonces yo sí quiero pedirle a la electrificadora de Santander especialmente y a la superintendencia que de verdad se haga un seguimiento y que no sé qué, imagine cómo es posible que un derecho de petición dure un año para contestarlo. Es increíble, increíble. Imagínense, y la línea 115 siempre se llama y no sirve para nada, para nada. Entonces mirar que la electrificadora, a ver cuál otro medio pone, especialmente en cada municipio deberían de tener quejas estables en el mismo municipio. No, desafortunadamente Fenalco, no sé, en algunas ocasiones cuando ellos citan, les ponen y vienen y hacen mucha bulla, pero realmente en los temas de interés de comercio, que son como en este caso la electricidad, no hacen presencia. Entonces es una, y hoy viene, está la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es interesante, es muy importante, donde debemos poner las quejas o hacer que las quejas que hemos llevado a la electrificadora se nos cumplan y se lleve una secuencia de cómo se están respondiendo.